¿Qué tal? Muy buenos días a todo el auditorio. Una vez más estamos en el programa de la Facultad de Psicología. En esta ocasión con dos súper invitados, con un tema también muy muy interesante, que es el tema de las adicciones. Así que vamos a comenzar presentando a nuestros invitados. De este lado tenemos a la maestra María Guadalupe Chavarría. Ella tiene una maestría en atención y prevención en violencia, además de una certificación como consejera en adicciones y más de 12 años trabajando justamente con esta problemática de las adicciones. Y también nos visita el doctor Carlos Chávez. Él es licenciado en medicina con una maestría en psicología clínica por la Ibero, tiene una especialidad en adicciones y muchos más títulos que si les explico todo se nos va todo el programa nada más diciendo el currículum del doctor. Muy bien, pues bienvenidos. Gracias a ti, José, por la invitación. Buenos días. Buenos días a todos, ¿cómo están? Vale, pues, ¿les parece que arranquemos? Claro. Creo que es un tema súper interesante y hay mucha tela de donde ir cortando, ¿no? Así es. Bien, quisiera empezar entonces, como de manera muy, muy general, con alguna definición que tengan ustedes sobre las adicciones. Tal vez lo primero que nos viene a la mente es alguna sustancia, pero me imagino que no se reduce específicamente a eso, ¿no? Uh-huh. Esa se la voy a dejar al doc porque es médicamente explicable, ¿no? Okay. Las adicciones tienen que ver con una enfermedad a nivel cerebral, ¿no? Entonces, a ver, pues, sí, claro. Charlie. Aquí la cuestión tiene que ver que la adicción debe ser concebida como una enfermedad. Uh-huh. Como dice la maestra Guadalupe, hay un factor biológico importante a nivel cerebral. Uh-huh. A veces pensamos que la adicción tiene que ver más con el deseo, el antojo o el ímpetu de una persona por consumir alguna sustancia, uh-huh, cuando en realidad a nivel cerebral hay condicionamientos, hay factores, podemos hablar hasta de un daño a nivel del sistema límbico, que es la parte central del encéfalo, que produce y que va provocando la adicción como tal, ¿no? Como un fenómeno, no solamente para como un vicio, como el hecho de consumir, sino como realmente una necesidad que va creando nuestro cerebro y que va adaptándose al cuerpo y que la solicita, ¿no? Solicita la sustancia, solicita a veces hasta algún tipo de actividad, ¿no? Uh-huh. Entonces, un punto importante es que es una enfermedad, no es como por ahí decían luego las familias, ¿no? Que es un borracho vicioso, ¿no? Exactamente. Sino hay un componente biológico. Uh-huh. ¿Ese componente se puede identificar claramente? ¿Hay como una manera de ubicarlo? No tenemos un estudio de imagen o alguna cuestión que detecte precisamente un daño. En algunas resonancias magnéticas, que es un estudio donde se ven funcionamientos y áreas de acción en ciertas zonas del cerebro, okay, sí podemos ver como algunos aumentos en ciertas zonas del cerebro muy específicas, que son estas partes del sistema límbico donde hay un aumento importante de su actividad, uh-huh, y en conjunto vemos como una disminución del funcionamiento de ciertas áreas. Uh-huh. Una de las más importantes, por ejemplo, la corteza prefrontal, uh-huh, en la cual tenemos como la capacidad de controlar muchos impulsos, uh-huh, y que al dejar de funcionar adecuadamente, que disminuye su funcionalidad, hace que haya un impedimento de la persona para dejar de consumir. Ok. Uh-huh. O poner como un límite al consumo. Ya. Yeah. Uh-huh. Bien, tal vez me esté adelantando un poquito a temas que vamos a tocar más adelante, pero en general, entonces, cualquier conducta que tenga estos componentes biológicos podría considerarse adicción. Podría ser alcohol, pero también podría ser uso del teléfono. Uh-huh. Estrictamente hablando, podría ser. El uh-huh problema es que no todas las conductas llevan a ese tipo de funcionamiento. Ok. Sí habría que hacer como una diferenciación como muy importante entre lo que es una conducta, le voy a llamar como dependiente, ajá, uh-huh, a una conducta que llamaremos adictiva. Ok. Ajá. Uh-huh. Porque se pueden crear como a lo mejor ciertas conductas dependientes al uso de un teléfono, al uso de internet, uh-huh, a ciertos videojuegos, uh-huh, por ejemplo. Y no necesariamente es una adicción. Y no forzosamente es una adicción como tal. Uh-huh. Sí. Ok, muchas gracias. Okay. Y ya que el doc nos habló como de la parte biológica, ¿cuál sería como la parte comportamental que observaríamos en una persona que tiene alguna adicción?
Pues bueno, una de las características, o dos de las características que menciona la Organización Mundial de la Salud para darle la categoría de adicción es que debe de cumplir, uno, hablando de nivel cerebral, un aumento de tolerancia a la actividad o a la sustancia, ¿no? Entonces, necesita o requiere más tiempo una persona dedicándole al consumo de la sustancia, invierte más dinero, va dejando actividades que antes le generaban placer por específicamente estar en esa conducta o consumiendo la sustancia. Entonces ese aumento de la tolerancia, que en sí es una adaptación del organismo a la sustancia, uh-huh, o a la actividad. Y otro criterio es que hay algo que se llama síndrome de abstinencia, donde si la persona deja de hacer esa actividad o deja de consumir esta sustancia o disminuye, no sé, si a lo mejor tenía un nivel de tolerancia de un consumo de, no sé, 5 cervezas diarias y estoy dándome cuenta que esto ya está perjudicándome, entonces deseo disminuir mi ingesta a una cerveza o una vez por semana y me genera un displacer conductual, ¿no? Me genera malestar psicológico, me siento irritable, enojado, físicamente también hay, dependiendo del tipo de sustancia, hablando en sustancias, el síndrome de abstinencia puede variar, ¿no? Y dependiendo del tipo de droga, donde la abstinencia puede ser, no sé, hasta dolor de huesos, vómito, o sea, más físico, más visible, ¿no? Que a lo mejor eso hablaremos un poquito más adelante. Entonces, dependiendo de las sustancias, es el síndrome de abstinencia. Entonces, las características serían estas, ¿no? Pérdida de tiempo en las actividades que antes solía tener. Uh-huh. Dedico más dinero, hay consecuencias negativas, síndrome de abstinencia, aumento de tolerancia, ¿no? Como que esas serían las principales características para identificar una adicción. Ok. Muchas gracias. Entonces, se van viendo como ciertas esferas de la vida, se van viendo afectadas, ¿no? Uh-huh. Algo que antes tal vez no estaba tan descuidado, se empieza a descuidar, uh-huh, porque la persona se empieza a concentrar más en la conducta adictiva. Sí, sí, sí. Ok. Uh-huh. Bien, este tema de la abstinencia, creo que también me parece muy importante. No sé, ¿eso también contribuye a la diferencia con una dependencia? Exactamente. Uh-huh. Tenemos manuales diagnósticos, como en la parte psicológica sabemos. Y dentro de esos manuales diagnósticos, exactamente cuestiones como siendo una abstinencia o la generación de una tolerancia, uh-huh, al consumo de una sustancia o de una actividad, van siendo de los factores o de los criterios clave para la ubicación o el diagnóstico de una conducta adictiva. Uh-huh. Difícilmente vamos a encontrar ciertas cuestiones de síndromes de abstinencia en el uso a lo mejor de celulares, uh-huh, o uh-huh, en las compras compulsivas o cuestiones de este tipo, ¿no? Uh-huh. Que ya son más, como lo acabo de decir, conductas compulsivas. Uh-huh. Ajá. Ya adicción se definiría como un grado en el que hay una necesidad física y exactamente la forma de comprobar esta necesidad física es la presencia de este síndrome de abstinencia, que es muy visible cuando falta la sustancia, ¿no? Ok. Y bueno, tal vez ustedes como especialistas lo tienen muy claro, pero el auditorio que no se dedica especialmente a estos temas podría tener algunas dudas, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia entre una, por ejemplo, a mí se me olvida el celular y estoy angustiado todo el día, ¿no? Porque no sé quién me va a llamar, si me va a llamar algún consultante o de mi familia o etcétera, ¿no? Entonces todo el día estoy como con esta sensación de angustia. ¿Cómo se diferenciaría esto de las características sintomatológicas que hay en un síndrome de abstinencia, ¿no? ¿Cómo se diferencia? Bueno, yo creo que la abstinencia debe de ser incapacitante, ¿no? Ajá, entonces, okay. Si a lo mejor una cosa podría ser estoy estresado, estoy preocupado, estoy, es más, hasta puedo regresar por el celular, pago doble gasolina, lo que sea. O sea, sí puede ser. Cancelo mi clase por ir por el teléfono. Ajá, si ya está siendo discapacitante, entonces a lo mejor ese podría ser ya un factor importante. O estoy en la clase y estoy pensando en el teléfono, no doy la clase, estoy más angustiado en este tema en vez de estar ahí en la clase. Ajá, pudiera ser que sea un distractor importante. Ahora,
puedo entender que la dependencia tiene que ver con algo relacionado a lo psicológico, por así decirlo, a una angustia, algo más comportamental. La adicción tiene que ver más ya con circuitos cerebrales, en donde ya se genera un cuadro en el organismo donde ya hay malestar físico visiblemente. Es más, una persona puede correr riesgo su vida si se abstiene de manera abrupta de una sustancia. Por eso hay tratamientos y protocolos para las personas que tienen una adicción, precisamente para recuperarlos en esa parte. Porque sí, la abstinencia en adicciones sí puede ser muy peligrosa, romperla de manera abrupta. Entonces ahí ya es algo más tratable en clínica, en hospital, etcétera. Sí, ese es un punto muy muy importante, no muy medular, tal vez como sí diferencia muy bien. No me voy a morir por olvidar el teléfono. Sí. No va a haber este riesgo a la salud, ¿no? Sí, exacto. Bien. Y en su experiencia, ¿cuáles son las sustancias que podrían llevar a un riesgo a la salud cuando se cortan de tajo? Básicamente, de alguna forma, creo que todas. Quizás en menor grado, quizás en mayor grado. Pero exactamente dentro de las concepciones comunes de la adicción en la forma profesional, trabajamos en la idea de que la adicción, de no tratarse, puede ser una enfermedad mortal, tal cual. Entonces, de repente, se nos hace como difícil concebir, por ejemplo, que sustancias que están como socialmente vistas como menores, porque a veces así pasa en el caso, por ejemplo, de la marihuana, por ejemplo, que un tema tan de moda, pero que de repente, por ejemplo, a lo mejor el consumo tal cual no va a llevarte a una muerte rápida. Se ha comprobado que el consumo de marihuana causa por lo menos 14 tipos de cáncer distintos en el organismo. Pero, por ejemplo, a veces no pensamos o se nos olvida relacionar que el consumo de una sustancia donde se alteran mis facultades mentales evita que ejecute o tenga cuidado en actividades que me pueden llevar a un riesgo, como conducir un vehículo, como a lo mejor tener un riesgo laboral, como a lo mejor simplemente no fijarme al cruzar la calle y tener un accidente. Ok, bien, entonces siempre, no solo existe este riesgo a la salud por la abstinencia, sino también el riesgo a la salud por el consumo. Por el consumo tal cual. Y yo creo que algo súper importante entonces es que es finalmente letal, ¿no? Puede ser una consecuencia letal. Así es. Ok, bueno, creo que eso va aclarando muchísimo entre la diferencia de la dependencia y la adicción, cómo es que sí puede ser una enfermedad. A veces cuesta trabajo como tratar de mover este chip a que es una enfermedad y no es porque la persona sea viciosa, ¿no? Y se empiezan a ver alteradas distintas esferas de la vida, es lo primero que empezamos a observar. Para dejar picado al auditorio nada más, porque ya no nos hicieron corte, pero dejándolos picados. Me imagino que lo primero que se observa, obviamente, antes que la parte cerebral, es estas conductas, ¿no? Lo primero que el mundo ve son estas conductas, ¿no? ¿Quién se da cuenta primero? ¿La misma persona que tiene el problema o primero se dan cuenta los del ambiente, ¿no? Ya sea la familia, los del trabajo o los amigos, que la persona tiene un problema en el consumo, ¿no? Pues, como dices, para dejarlos picados, lo que podemos comentar ahorita es, para que la familia o los del entorno se den cuenta, suele haber 5 años de diferencia, por lo menos, entre que se empieza a consumir y empieza a notarse. Ok, sí, es un muy buen tiempo. Y me imagino que en ese tiempo el consumo tiene su azúcar. Siempre hay cualquier adicción tiene su parte placentera, ¿cierto? Si no, no se podría hacer una adicción. La adicción tiene que ver meramente con sistema de recompensa y dopamina. Okay. De ahí viene la parte adictiva. Y bueno, hace ratito que estabas hablando precisamente de la letalidad que genera. Híjole, antes de llegar a ese punto, habría que revisar todas las comorbilidades que existen dentro de también la adicción, ¿no? O sea, porque el último punto sería el morir, por así decirlo, ¿no? Pero dentro de esa progresión de la enfermedad, pues se genera, como dice Carlos, ¿no?
un tipo de cáncer, algún tipo de trastorno, esquizofrenia, o sea, muchas otras enfermedades que se van presentando a consecuencia del consumo de sustancias. O sea, es empuja hacia otro tipo también de problemas de salud. Es difícil, me imagino, que solo se presente el tema de la adicción y sea el único problema que tenga la persona, ¿no? Es, vámonos al corte. Claro, tenemos muchas consecuencias, ahorita hablamos de eso. Okay. What have you heard about Mexico these days? We are the best hosts. Every year, over 23 million tourists visit Mexico, and even better, 80% of them always come back. We're green, first place in natural protected areas. Jacques Cousteau named the Sea of Cortez the aquarium of the world. Classy, two of the 30 best restaurants in the world are in Mexico City. And it's all happening in Mexico as we speak. Find out for yourself. De Estudiambre presenta No te quedes en tu casa. La ciencia, la tecnología y el universo se encuentran unidos en un mismo espacio, el Planetario de Puebla Germán Martínez Hidalgo. Con un diseño de estructura metálica piramidal, brinda un aprendizaje interactivo donde podrás acercarte a conocimientos y avances en conferencias magistrales gratuitas, talleres, veladas astronómicas y programas especiales. El Planetario, el sitio de tu interés. Soy Alelí Espinosa y estoy estudiando el sexto semestre del doctorado en educación en UPAEP. Me gusta mucho leer y cocinar. Disfruto pasar tiempo con mi hijo. Tiene 5 años y es el motor de mi vida. Soy psicóloga de profesión, pero mi vocación la encontré en las aulas. Estar frente a un grupo y saber que puedes ser la inspiración y el factor de cambio de tus estudiantes es una sensación inigualable. Mi verdadero compromiso es con ellos. Por eso me preparo cada día para ser mejor profesionista y con el doctorado en UPAEP lo estoy logrando. Quiero generar cambios reales para que la educación en México forme a los líderes que nuestro país necesita. Mi historia comienza aquí. Soy Alelí y soy UPAEP. Muy bien, amigos, pues estamos aquí de regreso. El tema está bastante interesante. Nos quedamos picados justo con una respuesta que nos iba a dar el doctor sobre el sistema de recompensa, sobre la dopamina y este placer que siempre hay en la adicción y la mortalidad que finalmente, uno, es una enfermedad y dos, tiene un alto riesgo de ser mortal, ¿no? Claro. Sí tenemos que entender que para que alguna situación nos cause una adicción, tiene que ser placentera para el individuo. De hecho, a veces hasta este sistema llega a ser un poco subjetivo. No a todas las personas que consumen una droga les llega a gustar la misma droga. O sea, de repente, no todas las personas que consumen cocaína les agrada el accionar de la cocaína en su cuerpo, ¿no? Y de repente por eso hay elección de sustancias. Hay quien elige el alcohol, hay quien elige la marihuana, hay quien elige la cocaína, y esto tiene que ver con ese sistema de recompensas. Y que a final de cuentas lo que busca la persona al buscar un consumo es exactamente un estado placentero, en el que de alguna forma trata como de vivir alguna experiencia que sea muy satisfactoria para la persona, ¿no? Entonces, de ahí es como la puerta de entrada hacia una adicción. Ese circuito de recompensa se encuentra ubicado exactamente en el sistema límbico. La dopamina crea vías de transmisión y una de estas vías de transmisión es la vía mesolímbica, que es exactamente el circuito del placer en el ser humano. Y el estar consumiendo repetidamente va haciendo que este circuito vaya teniendo alteraciones por las cuales va necesitando más sustancia para obtener el placer. Ese es el fenómeno de tolerancia. Primero una dosis baja me crea el placer, el cuerpo se adapta, crea resistencia a esa dosis y voy a necesitar de dosis cada vez más altas y más repetidas para obtener ese placer.
Entonces, eso va involucrando a la persona en un circuito de comportamiento en el que consumo, pero ya no me hace tanto efecto, necesito más sustancia. Uh-huh. Esto me da cierto placer, pero al rato ya otra vez necesito una cantidad más fuerte o tener consumos más repetidos para alcanzar esos estados placenteros. Uh-huh. Lo importante es que cuando ya se convierte en adicción, estos estados placenteros ya no se alcanzan. Ok, ya, o sea, una persona que ya tiene la adicción ya no va a volver a tener ese estado placentero que tuvo en un inicio. No, muchas veces llega a alcanzarlo esporádicamente, pero sigue el consumo tras esa vaga fantasía de volver a alcanzar los niveles de placer que en un principio causaba la sustancia en este caso. Anteriormente se manejaba esta metáfora de un burrito persiguiendo la zanahoria, ¿no? Le pones una zanahoria enfrente y entonces siempre tiene la ilusión de que la va a alcanzar y nunca llega, ¿no? Uh-huh. Entonces, más o menos bajo esa ilusión está la persona con adicción. Cuando ya está el fenómeno de adicción, sí. Uh-huh. Antes probablemente no. Ya. Ajá. Y es ahí esta parte en la que hablábamos de las diferencias entre lo que es la adicción y otro tipo de conductas, ¿no? Como las compulsivas, ¿no? Uh-huh. Que muchas veces creemos que ciertas conductas compulsivas nos llevan a la adicción cuando no forzosamente es así. Ok, bien, bueno, súper interesante también. Y me imagino que eso también nuevamente igual subraya la diferencia entre dependencia y adicción. Así es. Aunque esta es como una diferenciación que yo muy personalmente hago. En los manuales diagnósticos y todo esto no hay como muy descrita esta diferencia, ¿no? Entonces, es más como, lo uso más como para ser didáctico al momento de hablar de estos temas, ¿no? Ok. Y comentaban que más o menos son 5 años para que el contexto empiece a notar que algo está pasando, ¿no? Que algo no anda muy bien, ¿no? Yo a lo mejor le pondría más añitos. Ok. Sí. O sea, mínimo 5 años. Sí. Igual ya yo tomado, diría, ¿no?, que mínimo 5 años para que puedo hablar desde la familia, llegue a tener como esos flashazos de o sentimientos o presentimientos de que algo está mal, ¿no? Una de las características precisamente de la adicción es la negación de la persona que está teniendo la dependencia. Entonces, creo que el último en reconocer que a lo mejor hay un problema es la misma persona que está teniendo el problema, por así decirlo. La familia entra en ese mismo mecanismo de justificación, negación o evitación al querer ver que hay un problema. Es curioso cuando llegan algunos pacientes a rehabilitación y entrevistas a la familia. Bueno, primero entrevistas al usuario, luego entrevistas a la familia. Y, bueno, el usuario refiere un consumo de hace, no sé, 10 años y entonces entrevistas a la familia y dicen, no, pues es que apenas, creo que hace 2 años empezó a consumir marihuana o algo ahí blanquito que encontramos, ¿no? Cuando, pues, el paciente refiere a haber consumido, dicen a nivel de broma, ¿no? En las clínicas, ¿no? Y cuando ya consumió la canasta básica, ¿no? Que es, pues, todas las drogas, así, cocaína, marihuana, alcohol, y esa es como la canasta básica. Entonces, bueno, creo que quien pudiera darse cuenta de primera instancia, pues, son los amigos, como las personas que están fuera de ese contexto. Creo que esos son las primeras llamadas de atención, ¿no? Puedo ver hasta la pareja, ¿no? Que ya lo deja porque está en consumo, porque ya no llega, etcétera. Entonces, creo que sería como más tiempo, ¿no? Ahora, a lo mejor pudiéramos hablar del darse cuenta, pero para pedir ayuda es otro tiempo, ¿no? Okay. O sea, para ya decir necesito ayuda y es, yo diría, otros añitos más, ¿no? Uh-huh. La verdad sí es. Ahora vamos a hablar un poco también dependiendo de la parte de las sustancias, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, si hablamos de consumo de alcohol, a lo mejor es un tiempo más prolongado, pero si hablamos hoy por hoy de sustancias, a lo mejor sí es más evidente la degradación que tiene una persona y a lo mejor ahí sí se pide como más ayuda, ¿no? Creo que actualmente y desafortunadamente, una de las encuestas habla en Encodat
que el primer lugar que ingresan los pacientes a rehabilitación es por consumo de cristal, ¿no? Desafortunadamente se ha disparado muchísimo el ingreso de pacientes a centros de rehabilitación por consumo de cristal, que es una droga que genera mucha dependencia de manera pronta y degenera rápidamente. Entonces, creo que esos son de los casos en los que a lo mejor sí se pide esa ayuda de manera pronta, pero por la sintomatología que genera las consecuencias del consumo de esta sustancia. O sea, avanza súper rápido la enfermedad. Degenera de manera muy evidente. Okay. Ahora, me imagino que en un país como México, a diferencia de otros países, el apego a la familia en nuestro país es muy grande, ¿no? Es muy común que alguien de 30 años todavía esté viviendo con la familia, tiene a los hijos con la familia, ¿no? Entonces, como que somos sistemas muy amalgamados. Y me imagino que entonces cuando hay una persona con una enfermedad de adicción en una familia, no es que sea un átomo independiente del sistema que esté enfermo, ¿no? Sino algo tendrá que estar pasando también en una familia donde hay una persona que padece una adicción. Es interesante lo que planteas, ¿no? Empezar a lo mejor por el comentario de decir que muchas veces creemos que el ambiente donde se genera una persona que se enferma de adicción es un ambiente de hostilidad, de rechazo, de aislamiento, donde hay maltrato o donde hay como un abandono tal cual de la persona, ¿no? Y decir que eso es un mito, que realmente donde no es que no pueda salir de ahí, sí puede salir. Pero quizás en México, exactamente por este tipo de apegos de los que tú nos hablas, vemos que la generación de una adicción en un ambiente familiar muchas veces tiene que ver con la sobreprotección como tal. No tanto la persona que está aislada o agredida o golpeada, sino más la persona que está como muy protegida por el ambiente familiar, donde hay un fenómeno que para mí familiarmente es muy importante. Tú sabes que la adicción suele generarse mucho en la etapa de la adolescencia. Y tiene que ver mucho con esta rivalidad entre el adolescente que busca como desarrollar cierta autonomía, cierta libertad de pensamiento, construir como su propia estructura. Y de repente padres que se niegan a esa individuación, y que de repente tratan de forzar, ¿no? Y de decir, ¿sabes qué? No. Tienes que seguir obedeciendo a papá, tienes que seguir obedeciendo a mamá. No puedes salir de este rictus familiar, no puedes desafiar las reglas familiares, no puedes desafiar las creencias, las culturas, todo lo que te hemos enseñado, como dicen comúnmente. Y se vuelven apegos que, lejos de ser sanos, empiezan a ser enfermizos para ese adolescente, ¿no? De ahí que el adolescente entonces busca, por naturaleza, actos rebeldes, hasta que uno de estos días empieza a contactar con alguna cuestión placentera, como es el uso de una sustancia. Sí, ¿no? Como que logra finalmente asomar la nariz a un poco de oxígeno. ¿Qué tiene que ver fuera de esto? Es que es tan interesante. Generalmente pensamos que la adicción es como un pozo donde se cae. Pero para la persona que empieza a consumir, cuando empieza a consumir, lo usa como una forma de tratar de sobrevivir a un ambiente. Suena como chistoso asociarlo así, pero muchas veces la adicción rescata un poco a la persona de lo que está viviendo. Sí, sí, sí. De ahí creo yo que la persona termina creando como una percepción muy positiva de la sustancia. Esto me está ayudando, ¿cómo crees que me está perjudicando? De ahí viene esta negación de la que nos hablaba Lupita. En cuanto a, yo lo puedo controlar, a mí no me hace daño, yo puedo dejarlo cuando yo quiera, etcétera, etcétera. A partir de esta experiencia positiva que tuvo con la sustancia, ¿no? Es decir, no, tal vez citando un poquito en palabras de Marshall Linehan, sería algo así como, si la persona hubiera estado o estuviera viviendo la vida que quiere vivir, difícilmente se acercaría a algún tema de adicciones, ¿no? Totalmente, creo yo. Creo yo que sí. Aunque este enunciado puede ser como muy cierto. También hay un porcentaje importante de herencia en el factor de la adicción. Okay. Padres que han tenido o que han generado esta adicción
van a transmitir genéticamente esta información a los hijos. ¿Eso que se dice como la epigenética? Así es, así es. En esta cuestión genética, como pasa en otro tipo de enfermedades, la persona tiene la capacidad, con su estilo de vida, de desarrollar el patrón de enfermedad o de no desarrollarlo y que este quede como apagado, ¿no? Y que no se active. Okay. Esta satisfacción de vida de la que me hablas tiene que ver con esa activación. Si yo me estoy satisfecho con la vida que estoy viviendo, pues difícilmente voy a desarrollar genéticamente como esa habilidad de la adicción. Pero si yo estoy lleno de un ambiente de insatisfacción, de restricción, donde yo no encuentro como muchas salidas emocionales o muchos recursos emocionales para lidiar con las cosas, pues recurriré a alguna sustancia y eso va a empezar a activar ese patrón genético. Ok. Tocas un tema muy grande porque además me surgen muchas dudas, ¿no? Así es esto. Unos 3-4 programas. Sí, yo creo que acabamos. Sí. Nos seguimos hasta las 12 para que aclaremos las dudas. ¿Cabe la posibilidad de que si no trae esta predisposición genética, también lo desarrolle? Sí, pero quizás con mayor dificultad. Acá la cuestión tiene que ver también con una cuestión familiar de crianza. Uno de los factores que de los que hablamos mucho en el área de las adicciones, por ejemplo, es la tolerancia a la frustración. Esta es una cualidad que se desarrolla en el ambiente familiar. Como yo veo que mis papás se enfrentan a situaciones frustrantes, es como yo voy a empezar a modelar esa conducta y ese comportamiento. Si yo veo que mis papás no están sabiendo cómo llevar una frustración y berrinchean, o papá se va a tomar cada vez que tiene una frustración o esto, yo no puedo modelar un ejemplo mejor de cómo manejar esa frustración. Quizás una de las cuestiones comportamentales, que hay muchas, pero quizás una de las más importantes que no se desarrollan en una persona que tiene predisposición a la adicción, es esta incapacidad de frustrarse. Y que al lidiar con esa frustración, dicen, no puedo con esto, no puedo manejarlo, no puedo sobrellevarlo, necesito tomar alcohol. Necesito fumar marihuana o necesito drogarme de alguna forma porque yo no quiero sentir esto que estoy sintiendo. No hay el recurso para manejarlo. Y ese recurso no es tan genético. Ese recurso es mucho más del aprendizaje que yo tuve en casa. Ok, entonces básicamente hay dos escuelas. La escuela del aprendizaje genético y la escuela del aprendizaje, digamos, de patrones conductuales. Que bien, yo creo que sin duda la mayor escuela donde aprendemos es la familia, ¿no? Entonces aprendemos en la familia cómo se resuelven los problemas, cómo se afrontan, cómo interactuar con los demás. Y entonces vamos formando esta escuela que podría llevar a un tema de las adicciones, ¿no? Bien, sí, me gusta mucho también como este cambio de foco que haces, ¿no? Justo como, no sé si muy hollywoodense o también muy, muy en el tema de los comerciales nos venden que la droga es como ya casi tocó fondo en lo mal que estaba su vida y llegó a las adicciones, ¿no? Sino se puede ver como algo benéfico en la vida de la persona y de ahí me imagino que cambiar esta creencia debe ser súper difícil. Híjole, es cierto, como hablar de esto es hablar de muchos factores de riesgo, sí genéticamente, sí contextualmente, sí hasta el mismo componente activo de la sustancia, porque no es lo mismo consumir alcohol que consumir un opioide que tiene diferente potencial adictivo. O una metanfetamina que tiene otro componente activo. Entonces, la misma droga también es un factor de riesgo. De ¿qué tipo de droga estás consumiendo? Y cómo este tipo de droga también te puede generar una adicción. Hablo de la parte contextual también, decías, de muy hollywoodense, pero en realidad estamos en un ambiente social en donde todo tiene que ser express, rápido. Hay un alto nivel de exigencia. El más guapo, el más delgado, el que resuelve mejor las cosas. El más exitoso. El más exitoso, ¿no? Entonces hay un nivel, revisando las cogniciones de los usuarios, hay unos deberías súper, súper marcados que precisamente hablando de el consumo de sustancias alivian, ¿no?
y así, ay, bueno, ya puedo consumir, o bueno, ya pude, hablando ahorita en este contexto en el que estamos, universidad, es de, no, tengo que estudiar muchísimo y no lo puedo conseguir si no es con, ¿no? Entonces, creo que ese contexto exigente, social, es también otro factor de riesgo significativo, uh-huh, también para que se generen las adicciones. No, y la verdad, de ahí mis respetos para ustedes como profesionales que se dedican a atender este tipo de problemáticas, porque si el consultante suele tener como característica una baja tolerancia a la frustración, ustedes necesitan de mucha tolerancia a la frustración. Es uno de los requisitos importantes para la chamba. Sí. Pero con respecto a lo que dice Lupita, creo que otro factor que podemos, uh-huh, agregar a todo, claro, esto, es que de repente la sociedad está empezando a normalizar el consumo. Ok. Uh-huh. Sí, tenemos sustancias que todavía son ilegales, como la cocaína, ahorita, uh-huh, todavía está en ese proceso, como la marihuana, ¿no? Uh-huh. Pero de repente, por ejemplo, ya se normalizó el consumo de alcohol. Uh-huh. Sí, sí, sí. Ajá, o sea, de repente en contextos sociales, como también los escolares, muchas veces ya no hay fiesta si no hay alcohol. Cierto. Ya no te integras a un grupo social si no eres un consumidor activo. Uh-huh. Y esto es una cuestión cultural que está sucediendo en nuestro país y que afecta socialmente a nuestros adolescentes. Porque se están enfrentando a la situación de que si yo no quiero tomar por elección, ya no soy bien recibido en los grupos sociales. Uh-huh. O ya no soy invitado a la fiesta, o ya no me siento integrado a los demás. Entonces, se está forzando un poco, uh-huh, en esta cuestión a normalizar el consumo, y esto está haciendo consecuencias muy importantes en el aumento de la adicción en nuestro país, ¿no? Claro. Justo por... Es que me imagino refuerza mucho la negación. Nuevamente, no es un problema. Claro. Si todos lo hacen, sí, ¿por qué tendría que ser un problema para mí? Exacto, ¿no? Bueno, pues insisto, mis respetos para su trabajo. Suena súper complicado. Y... Bueno, ahorita que regresemos del corte, me gustaría abordar el tema, creo principalmente, uno, ustedes ya en su práctica, ¿por dónde empiezan, no? Con toda esta maraña que ahorita están escribiendo, ¿por dónde empiezan? ¿Y qué se le podría sugerir a nuestro auditorio que empiece a detectar ya ciertas conductas, no? Claro. UPAEP, rumbo al 50 aniversario. Misión. Crear corrientes de pensamiento y formar líderes que transformen a la sociedad en la búsqueda de la verdad, integrando fe, ciencia y vida. Valores. Junto a la verdad, el bien y la belleza, nuestra universidad sostiene como valores rectores la dignidad de la persona humana, la libertad, la solidaridad, la subsidiariedad, la congruencia, el respeto, el amor y la justicia. Visión. Somos una comunidad universitaria fraterna, congruente, alegre y comprometida, que es referente en la conjunción del pensamiento humanista, cristiano y las ciencias, que forma integralmente líderes con alta calidad profesional y compromiso social. Contribuye a la transformación de la sociedad con propuestas pertinentes, orientadas a la consecución del bien común. Tiene presencia e influencia en los ámbitos local, regional, nacional e internacional. Centra la gestión en la persona y optimiza los recursos al servicio de la misión institucional. Líneas rectoras. Atreverse a vivir congruentemente nuestra identidad, como ejemplo de virtud en el servicio, con respeto y amor al prójimo, para la transformación social en orden al bien común. Privilegiar a través de la academia la formación humanista cristiana en busca de la excelencia científica y profesional, con pensamiento universal y trascendencia social. Crear sistemas académicos de auténtica pertinencia social,
a través de la docencia, investigación y extensión, para enriquecer la cultura y participar en la solución de los problemas fundamentales del país. Involucrarse en la formación y desarrollo intercultural de la comunidad universitaria a través de ámbitos y vínculos de internacionalización. Lograr ambientes de confianza, colaboración y servicio dentro de una cultura de austeridad, transparencia y evaluación. UPAEP, rumbo al 50 aniversario. Bueno, pues el programa está súper interesante, se nos está yendo como agua. El tema, como bien comentan, da para muchos programas. Sí. Y bueno, pues trataremos de ir concretando, ya estamos en el último segmento, así que trataremos de ir cerrando un poquito. Sí, nos quedábamos con la duda anterior, que sí me parece una duda muy, muy grande y creo que este segmento no va a alcanzar para responderla a profundidad, pero de manera muy general, cuando llega una persona con esta problemática, ¿cuáles suelen ser las intervenciones que se realizan? ¿Por dónde empiezan? ¿Quiénes están implicados en el tratamiento? ¿Solo está implicada la persona con adicción? ¿O hay más personas implicadas? ¿Hay un solo terapeuta? ¿Es un equipo el que lo atiende? Pues bueno, habría que ver el contexto en el que se pide la ayuda. Por ejemplo, hablando en lo personal en consultorio, cuando se hace la llamada telefónica, que regularmente es el familiar responsable, sí me ha tocado algunos usuarios que es el mismo paciente quien pide ayuda. Se hace una evaluación, si es... Perdón que te interrumpa. Me imagino que eso hace más favorable el pronóstico, cuando sí, ya es la persona a la que se necesita ayuda. Sí, sí, 100% estamos como un pasito adelante ya en un tratamiento cuando la persona pide ayuda. Entonces, bueno, al recibir al usuario, pues hace una evaluación si es candidato a llevarlo de manera ambulatoria en consultorio, si su consumo no pone en riesgo su vida y tiene un cierto nivel de control y está en una etapa de abuso, por así decirlo, pudiéramos llevarlo de manera, yo lo llevo en regularmente de manera ambulatoria en consultorio. Okay, perdón que te vuelvo a interrumpir, pero igual como que es un término que tal vez para el auditorio sea nuevo. ¿Abuso se refiere a? Abuso es cuando a lo mejor hay un consumo excesivo, quizá cada fin de semana o cierto tiempo. O sea, está en una etapa en la que el consumo está mucho más elevado. Sí, y a lo mejor pudo haber abusado un día, le pudo haber generado resaca, quizá alguna consecuencia, pero se puede abstener para hacer las demás actividades de su trabajo y etcétera. Okay. Dentro de ese abuso pudo haber tenido consecuencias significativas, quizá una laguna mental, quizá si hubo un accidente, quizá etcétera. Y ya le está preocupando a la persona su manera de consumir. Entonces desea prevenir precisamente que se genere una adicción y entonces ahí es donde podemos actuar o yo puedo actuar de manera en consultorio. Cuando hablamos de clínica, cuando llega un paciente, también se hace una evaluación para ver si es candidato a estar en rehabilitación, porque también no es bueno que un paciente o un usuario llegue a clínica si no está teniendo una adicción, que ese es también otro error de algunos padres, ¿no? Así te caché consumiendo marihuana y entonces vas a la clínica y ahí te quedas 35 días. No. Porque es un usuario que está experimentando, que todavía no tiene como esa, ¿cómo decirlo? Ay, cuando una persona está maleada, ¿no? Por así decirlo. Y está en contacto con otros usuarios que ya tienen esa experiencia, o sea, lejos de ser benéfico, lo pueden jalar o puede generar más inquietud o más duda de, ay, ¿esta droga para qué es? Y etcétera. Entonces, bueno, se hace esta primera evaluación, se hace un periodo de desintoxicación, dependiendo también si ya es candidato, ingresa el usuario a rehabilitación, se tiene que estabilizar físicamente por esto que decíamos de la abstinencia, puede presentar un cuadro de riesgo, ese es el área médica, de ahí se hace un protocolo de tratamiento para el usuario, dependiendo de la sustancia, toda la plática relacionada a la familia, ¿no? Se pregunta a la familia, los antecedentes, etcétera. El usuario, después de estar estabilizado físicamente, entra a lo que es terapia de grupo.
Y bueno, se hacen una serie de ejercicios a lo largo de un estándar 35 días, dependiendo. Los usuarios que tienen consumo de drogas, generalmente es más extenso el tratamiento. Uh-huh. Y bueno, y de ahí pues ya se va trabajando en el protocolo del modelo de tratamiento de la clínica. Uh-huh. A nivel consultorio, pues precisamente de lo que hablábamos es, además de trabajar abstinencia o sugerir abstinencia del usuario, dependiendo la sustancia o control, pues precisamente se trabaja esto, ¿no? La tolerancia a la frustración, habilidades sociales, por ejemplo, el enfoque que más trabajo es el cognitivo-conductual, identificar el sistema de creencias, y hacer una gama, porque adicciones es integral, maneja muchos aristas, ¿no? Hasta la parte espiritual, cómo estás en lo espiritual, cómo estás en sistema de creencias, cómo estás con tu familia. Obviamente la familia también es parte importante y significativa uh-huh. del tratamiento. Uh-huh. También se le pide a la familia que acuda a grupos de autoayuda, a grupos, que esa es un poco mi especialidad, a grupos para informarse acerca de lo que es la adicción, para informarse acerca de cómo la familia también facilita la enfermedad, qué okay. hacer y qué no hacer. Te interrumpo etcétera. De nuevo porque me surge otra duda. ¿Qué tan justo nuevamente la familia con esta dinámica del que está mal es el adicto uh-huh, uh-huh. se pone rejega cuando le dices todos tienen que venir? Sí se ponen rejegos, ¿no? Ahí también ellos entran en negación. Dijo, ¿por qué? El problema no es mío. Sí. Ok. Uh-huh. Pero bueno, ahí viene decías que los que trabajamos en adicciones tenemos que ser muy tolerantes sí. a la frustración. Pues bueno, eso es parte de la tolerancia a la frustración. Uh-huh. El explicarles a los familiares que es de mucha importancia, si quieren ayudar a su familiar, que ellos también participen en su recuperación, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y que al ellos participar en su recuperación, su familiar también va a tener un factor que le va a ayudar en su proceso, ¿no? Entonces, les explicas y empatizas también un poco con ellos, ¿no? Uh-huh. Yo sé que esto ha sido difícil, yo sé que hay mucha frustración. Entonces, tiene que haber, sí, una alianza importante con la familia para que sean factores que ayuden y que contribuyan a la recuperación de todos, porque no nada más es del usuario, es de todos. Porque uh-huh. la familia está afectada emocionalmente, estresados, muy cansados, es otro tema. Uh-huh. Y luego me invitas para hablar de codependencia, ¿no? Pero es otro tema hablar de la familia, cómo, uh-huh. así, cómo está afectada emocionalmente. Uh-huh. Se me ocurre de momento una analogía, tal vez, espero que no sea peyorativa, ¿no? Solo es como un paralelo. Pero lo mismo pasaba cuando con este programa de César Millán que llegaba a arreglar a los perritos, ¿no? Y finalmente lo que hacía ver es que usted también está haciendo cosas para que el perro tenga esta conducta, ¿no? Entonces no solo es que lleguen y se cambie al perro, ¿no? Sino todo el sistema tiene que entrarle a la modificación y todos tienen esta parte de negación, me imagino, ¿no? Sí, es lo que comentaba hace ratito Charlie. Bueno, ya, Carlos. Primero el doctor Chávez, ¿sí? Y ahorita es Charlie. Bueno. Entonces, sí, visualizar a la familia en este contexto disfuncional que están teniendo, ¿no? Cómo es su comunicación, qué conductas están teniendo, también ellos trabajar su tolerancia, su resolución. O sea, hay muchas cosas que también hay que trabajar familiarmente. Desgraciadamente, no siempre la familia se involucra. Ok. Perdón que les corte la inspiración. Nos quedan 3 minutitos, sí. Entonces vamos a ir cerrando. Me gustaría que fueran cerrando, obviamente, con algo que quieran agregar de manera voluntaria. Y ustedes, ¿qué sugerirían al auditorio si empiezan a notar que o tienen ciertas conductas que podrían ser señal de adicciones o algún familiar que las tiene? ¿No? Bueno, yo quisiera agregar nada más. Sí, sí, sí. Porque hay un factor que no se ha dicho que se está dando implícito. Uh-huh. Mucho con respecto a la pregunta esta, tipo César Millán. La adicción es una enfermedad, pero hasta el día de hoy es una enfermedad incurable. Ok, importante. Uh-huh. Importante, ¿por qué? Porque los tratamientos van destinados a todas las acciones para que la persona se mantenga en abstinencia. Que no es un tratamiento curativo, ¿no? Uh-huh. Cuando tú hablas como esta comparación con los perritos, uh-huh. Aparentemente César Millán lo que hace es como corregir una conducta, uh-huh, y como que se podría dar a entender hay una curación. Ajá. Uh-huh.
Sin embargo, aquí no. Aquí aquí no hay una curación de la conducta. Se dice que la persona que tiene adicción la va a tener toda la vida, pero lo que se puede es controlarla. Muy similar a lo que pasa con la diabetes, ¿no? Entonces, es importante porque las expectativas de tratamiento no son a, ya me curaste a mi hijo. La expectativa es, él tiene que empezar a trabajar todo lo aprendido y ponerlo en práctica en la vida para mantenerse abstemio. Y quizás el otro factor es estar al pendiente de la relación familiar, o sea, más dirigiendo como un poquito al sentido de los papás hacia los hijos, estar al pendiente de ellos, tener comunicación. Creo que algo que ha faltado en las familias es como estos enlaces de comunicación, de vínculo, que hacen estar al pendiente de lo que le está pasando al adolescente, de lo que le está pasando al joven, porque ahí es donde uno puede detectar. La sobreprotección implica, yo cuido tus conductas, tienes que portarte bien en esto, tienes que hacer en esto, tienes que hacer en esto, pero no implica el vincularte con la persona. Claro. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo le estás pasando? Sí. Lo leo también como una falta de respeto a su propia libertad, ¿no? A su individualidad. Sí, puede ser. Lo que pasa es que a veces la etapa de adolescente, sabemos que el niño no es libre. Sabemos que el adulto tiene que ser libre, o tendría que serlo, pero el adolescente no cae en ninguno de los dos en totalidad. Entonces es muy difícil como esta línea divisoria. Se atora ahí un poco, ¿no? Se atora, y como papás es muy difícil de repente saber en qué momento sí es libre y en qué momento no lo es. Entonces muchas veces lo práctico es optar por sigue siendo niño y no le doy la libertad. Claro. 10 segundos. ¿Con qué cierras? Estoy en mi mente de 10, 9. Pues, híjole, que acudan a... ya no sé, se me fue, me agarraste así 10 segundos, ¿no? Entonces, pero bueno, yo creo que para los chavos, que creo que es la población que nos está escuchando, y psicólogos, ¿no? Que trabajen mucho. A mí me gusta mucho trabajar la matriz del ACT, ¿no? ¿No? Bueno, de qué es, cuáles son los valores, lo más valioso para ti y qué conductas estás haciendo para acercarte, que es lo más valioso, y qué conductas haces para alejarte, ¿no? Entonces, en el alejarte, el consumo de sustancias siempre te va a alejar para lo que es más valioso para ti. Si es familia, deporte, salud, nunca va a ser bueno. Empezar a experimentar y así progresivamente va a seguir. Ok. ¿No? Muchísimas gracias. Gracias, Lupita. Gracias. Gracias, Doc. A ti, José, por la invitación. Hombre, soy el maestro José Huerta y muchas gracias a todo el auditorio. Nos vemos en el próximo programa.